Hola, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos. Welcome, bienvenidos. La conversación de hoy será en tres idiomas: español, inglés y portugués. This is going to be a conversation in Spanish, English and Portuguese. Nuestro encuentro de hoy será en español, inglés y portugués, pero pueden escuchar la conversación original en este canal. You can listen to the conversation as it is in this channel. La conversa original va a ser transmitida a través de este canal, pero también tienen interpretación en inglés y portugués. Para quien desee escuchar la interpretación, verán un ícono en su pantalla que dice interpretación. Basta clicar, hacer el clic en este link y seleccionar el idioma. Para quien quiera escuchar la interpretación, basta clicar en el ícono que dice interpretación que aparece ahí en su tela. You have an interpretation in English as well. You can find an icon in your screen that says interpretation. If you click on it, you'll find the option that says English, you select it. Bueno, de ahora en adelante hablaremos solamente en español. Vamos a poner en mudo los micrófonos para mejorar la calidad de sonido. Vamos a dejar 15 minutos al final de para las preguntas y ustedes ya pueden empezar a enviar estas preguntas a través del chat y así las vamos clasificando. Bueno, de ahora adelante le doy la palabra a Gregory Alacua, que es el economista principal de la División de Educación del BID, quien va a moderar este webinar. Adelante, Gregory. Muchas gracias, Andrea. Buenos días y un placer de estar con ustedes hoy. Discutir sobre el posible efecto que la pandemia tiene sobre el mercado de educación superior en América Latina es trascendental en el contexto actual. Hoy más de 26 millones de estudiantes y 10.000 instituciones de educación superior se han visto afectadas por la emergencia. Pasando de repente de un ambiente presencial a uno virtual dentro de un contexto de crisis económica. En América Latina ya existen fuertes inequidades en las oportunidades de acceso y calidad educativa, donde los modelos de financiamiento son ineficientes y donde el rápido crecimiento de la demanda de educación superior ha sido acompañada por una oferta ampliamente heterogénea en términos de calidad. O sea, un choque como el COVID-19 nos hace reflexionar que si bien los desafíos que impone la pandemia son parecidos globalmente entre los países, las capacidades de respuesta y efectos en educación superior pueden ser muy distintos. Así que, bueno, para nutrir esta discusión sobre los efectos de la pandemia y ha tenido y tendrá en educación superior en América Latina y también en los Estados Unidos y otros lugares, contamos realmente con un panel de lujo. Primero presento a José Joaquín Brunner, quien es profesor titular de la Universidad Diego Portales, director de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y ex ministro del Estado en Chile. Bienvenido, José Joaquín. Luego tenemos Juliana Londoño, profesora asistente del Departamento de Economía de la Universidad de California, Los Ángeles, y Faculty Research Fellow del National Bureau of Economic Research. Bienvenido, Juliana. Y finalmente, last but not least, tenemos Miguel Orquiola, quien es profesor y director del Departamento de Economía de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y autor del libro reciente, fascinante libro, Markets, Minds and Money, Why America Leads the World in University Research. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a los tres por estar aquí. Primero vamos a enfocarnos en el mercado de educación superior antes de la pandemia. Y voy a comenzar con Miguel Orquiola. Miguel, en tu libro, Markets, Minds and Money, cuentas la historia fascinante de las universidades de investigación selectivas en los Estados Unidos. Bueno, me gustaría que explicara cómo era el modelo de negocio de las universidades de investigación. Aquellas universidades en los Estados Unidos, incluso algunos estatales que cobraban entre 50 y 80 mil dólares al año, precios que son extremadamente altos y impensables para la mayoría de los países en el mundo. Incluso algunos profesores de negocio estiman que sus márgenes, que los márgenes brutos de estas universidades son sobre 90 puntos,
mucho más alto que márgenes incluso de productos exitosos, tipo como productos como el iPhone, que tienen márgenes de menos de 40 puntos. ¿Qué es lo que está generando estos márgenes tan altos, Miguel? ¿Cuál es el modelo de negocio de aquellas universidades selectivas de investigación? Y finalmente, ¿qué está comprando las familias? Mil gracias. Un gusto estar con todo el mundo esta mañana. Como tú dices, mi libro explica los orígenes del éxito de las universidades de investigación en Estados Unidos. Estas son más o menos unas 50 universidades de las más de 5,000 que tiene Estados Unidos. Es decir, son más o menos como un 1% de las instituciones en el país. Es un grupo de instituciones sumamente selectivas y que gozan de presupuestos muy altos. Tienen profesores talentosos, infraestructura excelente, etcétera, etcétera. Son ejemplos extremos, digamos. Acá universidades como Stanford, que es particular, pero también públicas como Berkeley, como dices, son como una versión más extrema de la Universidad Católica en Chile o la de los Andes en Colombia, digamos. Lo que tú me preguntas es, ¿cuál es el modelo de negocios de estas universidades? ¿Por qué cobran precios tan altos? En el libro explico que estas fundamentalmente venden dos servicios, que llamo teaching and sorting en inglés, y voy a explicar cuál es cada uno. Teaching es enseñanza. La enseñanza que venden estas universidades, en el fondo, no es tan distinta de la que uno obtendría en partes de la Universidad de Sao Paulo o en la Universidad de Chile, por ejemplo. Es cierto que tienen investigadores más de punta, y la enseñanza es mejor en ese sentido, pero eso atañe a pocos alumnos. En el fondo, la enseñanza creo que no es particularmente distinta de la que uno ve en muchos lugares y en muchos países. La otra cosa que venden es lo que llamo sorting en el libro. ¿Qué es sorting? Sort en inglés significa ordenar. Esto tiene, digamos, dos dimensiones. Una es que hacen mucha selección de los alumnos. Tienen muchos aplicantes y solamente aceptan algunos, muy pocos, ¿no? Entonces, lo que una universidad como Stanford puede decir, por ejemplo, al mercado laboral es, aquí hay una persona de alto talento que se está graduando de mi universidad y que tiene y ha sido cuidadosamente seleccionada. Esa es una cosa muy valiosa para un alumno. En economía llamamos esto algo como señalización, porque señaliza que es una persona de muy alta capacidad. La segunda dimensión del sorting es que lo que una universidad como Stanford hace es que provee a estos alumnos, ordenados de esta manera, la posibilidad de interactuar entre ellos, de formar un club en algún sentido. Y esto puede ser muy valioso porque particularmente en el pregrado estos alumnos viven juntos, se hacen amigos. Hay evidencia de que esto puede ser valioso. En el caso de Chile, por ejemplo, Seth Sinnerman tiene un paper que muestra que el ir a la Universidad Católica ayuda a los empresarios en términos de contactos y posición. Hay otros papers que muestran que ir a este tipo de universidades puede afectar cosas que no pensamos en primera instancia como outcomes económicos, como el matrimonio que las personas logran. Y en ese sentido, creo que es una cosa muy valiosa, estas dos cosas, y por eso es que la gente está dispuesta a pagar en algunos casos $50,000 y más dólares para ir a esos lugares, y tienen demanda excesiva en el sentido de que hay mucha más gente que quiere pagar ese precio para ir ahí de la que aceptan finalmente. Ese es como el paquete total. Para concluir, déjame decir una última cosa, que es que mencionas que estas universidades tienen alto margen. Si es que entendí bien lo que dijiste, es como que de cada dólar que reciben, digamos algo como 90 centavos entrarían al bolsillo, que sería un business model increíble. Las universidades estas dirían que eso no es cierto para nada. Dirían en realidad que en el fondo pierden plata con cada alumno que llega, y que cubren esas pérdidas con ingresos de donaciones y con ingresos de sus propios ahorros que han generado sobre muchos años. Lo que esto refleja es que parte de todo este equilibrio es que las universidades gastan mucho dinero en los profesores, en darles alumnos de doctorado, en darles como una infraestructura para investigación, y eso es parte de lo que quieren hacer, es como un objetivo per se de estas universidades. Esto va a ser, digamos, relevante más adelante para los efectos de la pandemia, porque incluso antes de la pandemia, algunas de las universidades dirían que, a pesar de lo que tú dices, viven en un sentido medio tembleque, digamos, financieramente, de que no se sienten en una posición holgada financieramente, pero es más o menos como
la situación antes de la pandemia. Paro ahí. Entonces, las familias, entonces lo que tú estás diciendo, en estas universidades de segmento alto, las familias están comprando más el sorting que el teaching. Yo diría que... Solo para aclarar. Es mucho que, o sea, gran parte de su value proposition, como diría un profesor de negocios, que no soy yo, es eso. Perfecto. Bueno, pero ahora tú hablas, como tú dijiste, te referías a las universidades de segmento alto, universidades de research, que financian buenos profesores, que generan los premios Nobel, como tú mencionas bien en tu libro. Pero si puedes comentar brevemente también sobre otros segmentos de mercado universitario en los Estados Unidos, menos selectivos, que tienen en su mayoría estudiantes de menor nivel socioeconómico, quizás primera persona en su familia en estudiar en la universidad, como first generation, como dicen, y que probablemente tienen un modelo de negocios diferente. Si puedes hacer un panorama rápido de este segmento en términos de proveedores y beneficiarios antes de la pandemia. Seguro, puedo hacer un panorama bien breve. Mi libro y lo que he dicho hasta este momento tiene que ver, como digo, con el 1%, quién sabe, de las universidades en Estados Unidos. El otro 99% es un segmento enorme que incluye universidades públicas menos selectivas, incluye community colleges, que llaman, que son sitios que dan títulos de 2 años, incluye instituciones, digamos, privadas con fines de lucro que dan enseñanza más que nada online, incluye colleges menos selectivos. Una cosa sobre este sector es que es sumamente heterogéneo, como tú dices, tiene menos recursos, está atendiendo a un grupo, por así decirlo, menos de élite, ciertamente económica y socioeconómica, incluso por habilidad, porque las universidades más selectivas acaparan, digamos, a las personas de bajos ingresos que tienen alta habilidad. Estas universidades, mientras más uno baja en este 99%, volviendo a lo que tú dices, más es el caso que lo que están vendiendo es teaching o enseñanza y menos sorting. Y eso históricamente creo que las ha colocado en una situación más difícil, y en este grupo, antes de la pandemia, ya existían muchas en una situación financiera precaria, que vamos a ver más adelante, digamos, ahora hay mucho temor en ese sector. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Súper interesante, y sobre todo para entender el panorama de los distintos segmentos de universidades en los Estados Unidos. Ahora, moviendo a nuestra región, América Latina, vamos a hablar un poco con José Joaquín Brunner. José Joaquín, la evolución de educación superior en los últimos 20 años en América Latina era el aumento exponencial de la matrícula en la mayoría de los países, al mismo tiempo que se observaba una gran diversificación de la oferta y la calidad. ¿Cómo funcionaba el mercado de educación superior en América Latina antes de la pandemia? Primero me gustaría que contestaras esta pregunta. Y luego, ¿existía o existe todavía esta misma segmentación que menciona Miguel, modelos de negocio, estructuras de costo, que en los Estados Unidos, en América Latina? ¿Qué aspectos de la regulación o de las políticas públicas, por ejemplo, de financiamiento y control de calidad, podríamos comparar las instituciones de América Latina con los Estados Unidos? Muy bien, gracias, Gregory. Sí, me parece que es una afirmación completamente evidente que el mercado los mercados de la educación superior antes de la pandemia venían funcionando con un enorme dinamismo expansivo, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda. Ahí están todas las estadísticas que muestran cómo en nuestros países se ha masificado y en algunos casos incluso se ha universalizado la educación superior. Ahora, por cierto, hay claras diferencias entre países en cuanto al mix entre provisión estatal o pública y provisión privada, ¿no? Desde países como Cuba, y Argentina, Uruguay, que están desde 0 a 25% de matrícula privada, pasando por países donde alrededor de un tercio es privado y el resto es estatal o público, como México y Panamá. Luego hay países donde se divide por mitades, o alrededor de la mitad. Buen ejemplo es Colombia, pero también Ecuador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana. Y finalmente hay algunos países donde predomina netamente la provisión privada de educación superior, como ocurre en los casos de Chile, de Brasil, El Salvador y Perú.
Interesantemente también el financiamiento es mixto, es decir, hay fuentes de recursos públicos que en América Latina generalmente se dirigen directamente a las universidades estatales y luego fuentes privadas que financian en buena medida a través de los aranceles al conjunto de la educación privada. La división hoy día, dependiendo de las estadísticas que uno consulte, de la matrícula pública y privada en América Latina es alrededor de 50-50%. Esa es la regla para el promedio de América Latina. Ahora, los mercados estos también, obviamente, han sido caracterizados y estudiados como mercados estratificados desde el punto de vista de la oferta, es decir, hay ofertas de muy desiguales calidades, exactamente como ocurre también en el sistema de educación superior de los Estados Unidos, como recién decía Miguel, y desde el punto de vista de la demanda, ciertamente que hay una segmentación y que hay universidades que ejercen una fuerte segmentación o sorting desde el punto de vista social y académico, que son efectivamente las universidades que suelen ser llamadas universidades de élite en América Latina. Diría todavía una última cosa respecto del fuerte dinamismo y la expansión que ha experimentado la educación superior en este tiempo y que tiene que ver con la creciente mayor regulación de los mercados de la educación superior en una buena parte de nuestros países. Si uno mira las reformas legislativas de los últimos años en Ecuador o en Perú o en Chile y en medida menor también en otras partes de América Latina, lo que encuentra es efectivamente un movimiento de mayor control de la calidad a través de agencias de aseguramiento de la calidad, mayor supervisión financiera y de supervigilancia de las universidades para que cumplan, sobre todo las universidades privadas, pero también las estatales, cumplan con obligaciones de mayor transparencia e información, con preocupación interna por mejorar la calidad y por apoyar y desarrollar políticas que pueden ser robustas y en algunas partes son débiles, de mayor equidad en el acceso y de mayor retención de los estudiantes, particularmente que provienen de sectores vulnerables. José Joaquín, antes de pasar a una pregunta para Miguel y Juliana, los modelos de negocio y estructuras de costo que mencionaba Miguel, que hay universidades de élite que mencionaste tú en América Latina, que atienden a una matrícula de mayor nivel socioeconómico, que son más selectivos, a veces son privadas, en algunos países son públicas, pero ¿cuál es el modelo de negocio de sus universidades? ¿Ellos cobran estos precios exorbitantes que las universidades americanas de élite cobran, que mencionaba Miguel? ¿O hay una estratificación en precios en América Latina? ¿Hay universidades masivas que cobran costos menores, pero atienden más alumnos de menor nivel socioeconómico y son menos selectivos o open admission? Si puede hablar un poquito de la estructura de negocio y de modelo de negocio. Ahora, el modelo de negocio que varía dependiendo de los países, en general tiende a separar claramente entre el financiamiento de universidades estatales gratuitas, y esa es la realidad en la mayor parte de América Latina, con excepción, por ejemplo, de Chile, donde también las universidades estatales cobran aranceles, y universidades privadas que sí cobran aranceles y se mantienen, su presupuesto está integrado casi en 90% o más por recursos que provienen directamente de la familia y los propios estudiantes. Entonces, esa es una primera característica. Ahora, además de eso, particularmente para las universidades e institución de educación superior privada, algunos países han desarrollado esquemas relativamente importantes, tradicionalmente Colombia, por ejemplo, pero ahora se han agregado muchos otros países que tienen alguna forma de financiamiento de las universidades privadas, ya sea a través de esquemas de crédito, que son importantes, por ejemplo, en Chile, o a través de becas, como se han dado en Brasil, por ejemplo, o a veces exenciones de impuestos a las universidades privadas que les permiten reducir sus costos, etc. Ahora, que hay diferencias en el gasto por alumno
en los propios países y entre universidades, incluso estatales, por cierto que lo hay, porque tienen distintos grados de complejidad, distintos niveles de desarrollo de la investigación, salarios distintos que se pagan a los académicos y profesionales y técnicos que trabajan en la gestión de las universidades, y todo eso hace que sus estructuras de costos sean muy distintas. En el sector privado, ciertamente que también hay una estratificación y una jerarquización de precios muy importante, que tiene que ver con una especie de proxy de lo que se entiende como prestigio, calidad, y que, por cierto, tiene mucho que ver, como decía Miguel, también en América Latina con sorting. Pero claro, hay que decir que en general el gasto por alumno de América Latina llega a ser un tercio, en algunos países un quinto, y en algunos la décima parte del gasto por alumno promedio en los Estados Unidos. Y no hay comparación ninguna entre ninguna universidad de América Latina, incluso las más grandes y complejas, como la Universidad de San Pablo, o la UNAM en México, o la Universidad de Buenos Aires, o la Universidad de Chile, o San Marcos en Lima, que tengan nada que ver con la cantidad de volúmenes que maneja una universidad de las top 100 o de las 50 que estudió Miguel en los Estados Unidos. Son dos órdenes de magnitud completamente distintas que muestran cómo también en este campo las diferencias entre centro y periferia siguen siendo muy significativas. Y Miguel, ¿qué opinas tú de lo que dice José Joaquín? ¿Qué diferencias ves tú, que tú también conoces bien el mercado de educación superior en América Latina? ¿Qué diferencias ves tú entre los Estados Unidos y América Latina? Concuerdo plenamente con lo que dice José Joaquín. Hay mucha variación entre países en Latinoamérica, pero en general, si es que hablamos en un patrón promedio, es la de un mercado relativamente mixto, es decir, que hay universidades públicas y privadas, relativamente caótico. Yo diría es un mercado en el sentido de que, por ejemplo, en Europa los mercados son muy ordenados, en muchos países de educación superior, las universidades completamente controladas por el Estado. No es fácil abrir una nueva universidad, todas gastan más o menos por igual. Latinoamérica yo lo veo como mucho más cercano el esquema a Estados Unidos, que es mucho caos. Hay variación, inclusive entre países en Latinoamérica, también hay variación en Estados Unidos. Hay estados donde el Estado tiene más fuerza, estados, como decía José Joaquín, donde el sector privado tiene fuerza total. En el fondo no son esquemas tan distintos. A veces yo tiendo a pensar que Latinoamérica es como Estados Unidos menos una cantidad de décadas, ¿no? Es decir, que el mercado sigue evolucionando, etcétera, etcétera, y veremos dónde llega, pero veo mucha similitud. Perfecto. Bueno, entonces la gran diferencia está, si escucho bien a ustedes, está en el segmento más elite de las universidades americanas. Ahora, en América Latina, como José Joaquín mencionó recién, hay mucha desigualdad en acceso a educación superior, sobre todo las universidades más selectivas, ¿no? Juliana Lodoño, tu investigación se ha centrado en la demanda por educación superior, especialmente en Colombia. Has estudiado en profundidad cómo las políticas de financiamiento pueden impactar la demanda para universidades selectivas para poblaciones más vulnerables. ¿Nos puedes contar un poco sobre el comportamiento de la demanda antes de la pandemia y el papel, la falta de papel en algunos países que jugaban las políticas públicas para reducir las desigualdades en exceso, sobre todo las universidades más selectivas? ¿Cuáles son, según tu visión, los pros y contras de las políticas de financiamiento de la demanda? Sí, pues yo comenzaría diciendo que en América Latina en general se sufre de bajos niveles de movilidad social. La cuna en donde se nace va a determinar la cantidad y la calidad de la educación que un individuo adquiere en la vida. Y en Colombia en particular, que es el contexto que más conozco, el sistema de educación superior era bastante estratificado, como ya se mencionó acá. Estratificado y segmentado. Si uno comparaba quién ingresaba a los diferentes tipos de universidades privadas versus públicas, de alta calidad versus el resto, uno observaba algo parecido a lo siguiente. Por una parte están las universidades privadas de alta calidad, que son bastante costosas con respecto al PIB per cápita del país. Dada la falta de recursos disponibles para jóvenes de bajos ingresos, la mayoría de quienes ingresaban a esas instituciones eran de familias de ingresos medios y altos.
Por otra parte, quienes ingresaban a la universidad pública de alta calidad, como ya se mencionó, los subsidios que reciben estas universidades por parte del Estado les permiten ofrecer al estudiante un precio de la matrícula muchísimo más bajo que las universidades privadas. Por ser así, justamente solo admiten una pequeña fracción de quienes se postulan, lo que implica que una gran parte de los bachilleres en el país se quedaban por fuera de la educación superior de calidad. Y peor aún, los escasos créditos estudiantiles no mejoraron esta situación porque eran utilizados para estudiar en universidades de baja calidad. El resultado de todo esto es que en el 2014, menos del 2% de los bachilleres de más bajos ingresos accedieron a una universidad de alta calidad, mientras que para los estudiantes de más altos ingresos, esta cifra era del 44%. Esto implica ciertas cosas que son importantes porque la desigualdad en el acceso a universidades de calidad, que son las que mayores retornos tienen en la inversión, va a limitar el potencial generador de movilidad social de la educación superior. Ahora, hace un poco más de 5 años, Colombia expandió masivamente la ayuda financiera para los estudiantes de bajos ingresos y de alto desempeño académico. Entre el 2014 y el 2018, unos 40.000 estudiantes, es más o menos 1 de cada 3 estudiantes que ingresan a la educación superior de alta calidad cada año, recibieron créditos condonables para estudiar en las mejores universidades del país. Y con 2 investigadores de la Universidad de los Andes, Fabio Sánchez y Catherine Rodríguez, mostramos que esta expansión de la ayuda financiera tuvo impactos muy importantes en el país. No solo duplicó el acceso a la educación superior, sino que eliminó por completo la brecha en acceso que permanecía aún entre estudiantes con un excelente desempeño académico. Es decir, que en un contexto en donde la educación superior puede ser costosa, en donde los mercados crediticios son incompletos y en donde la posibilidad de conseguir financiamiento es escasa para la mayoría, expandir la ayuda financiera tiene impactos sustanciales en promover el acceso a universidades de alta calidad. Y al hacerlo, aquello tiene efectos importantes en equidad y en igualdad de oportunidades, que es el primer paso, diría yo, para mejorar la movilidad social. Ahora, me preguntaste cuáles son los pros y los contras de las políticas de ayuda financiera a la demanda. Yo diría que 2 pros son 2. Uno es que nivela la desigualdad, nivela las oportunidades en acceso, y 2, que otorga libertad y al hacerlo estimula una sana competencia. ¿Por qué? Porque le otorga a los estudiantes la posibilidad de elegir el programa que ellos desean y estudiar en una universidad que ellos desean. Y esto genera una sana competencia en instituciones por atraer a los mejores estudiantes. Por ejemplo, las instituciones que no tenían acreditación en alta calidad van a buscar acreditarse justamente para volver a atraer a los buenos estudiantes. Más que contras, ¿cuáles son los contras de las políticas de financiamiento de la demanda? Yo diría que en un contexto de educación superior segregada, como ya se mencionó acá, la ayuda financiera conlleva retos importantes, especialmente para las universidades que reciben a los estudiantes becados, porque van a recibir una población estudiantil que es muy diferente a la que suelen educar y que puede ser más susceptible de desertar, y ello bajo la lupa de la opinión pública, porque los ojos del país entero estaban puestos en cómo funcionaba el programa en una sociedad tan desigual. Lo cierto es que el programa obligó a las universidades a apropiarse mucho más a fondo del tema de la deserción, en un país en donde sabemos que 1 de cada 2 estudiantes no termina sus estudios de postsecundarios. Las universidades se vieron entonces obligadas a hacer ciertos ajustes, no solamente ofrecer cursos remediales y de nivelación, sino también ofrecer ayuda profesional para suavizar la transición de la vida de estudiante de colegio a la vida universitaria y a veces a la vida en una nueva ciudad. También ofrecer infraestructura de dormitorios estudiantiles para recibir una población que puede no tener dónde vivir en la ciudad. Ofrecer recursos para el estudio, como aumentar la disponibilidad de libros de estudio en la biblioteca, o de subsidiar las fotocopias, o de subsidiar el almuerzo en el campus. Pero también un reto importante es cómo incentivar estas interacciones entre estudiantes de bajos y alto nivel de ingreso en la universidad, en un contexto en que por la misma estratificación del sistema de educación secundaria, los estudiantes no han tendido a asociarse con personas, solamente han tendido a asociarse con personas parecidas a ellas. ¿Cómo asegurarse de que no haya un trato desigual entre estudiantes o entre estudiantes y profesores? Y por último, un reto a futuro es cómo asegurarse que el mercado laboral considera a los estudiantes becados como los otros estudiantes de estas universidades que logren conseguir empleos y salarios parecidos para así garantizar un verdadero cambio en la movilidad social. Fascinante, Juliana. Entonces,
tú recomendas, o sea, la falta de políticas de financiamiento deja excluido a algunos alumnos, ¿estarías de acuerdo con esto? Quizás te pregunto, ¿dejaría fuera a algunos alumnos vulnerables, talentosos, de las mejores universidades que tienen los mayores retornos? Entonces, los países deberían enfocar en diseñar políticas de financiamiento para asegurar que ellos tengan el mismo acceso a las universidades de calidad. Absolutamente. Y José Joaquín, que tú has estudiado este tema también en otros países de América Latina, ¿cómo lo ves el financiamiento, sobre todo el financiamiento para la equidad en otros países en la región? ¿Está faltando estas políticas? ¿Hay otros ejemplos interesantes? Solo brevemente, por favor. Sí, hay experiencias muy distintas en los distintos países y, como ya decía, se han usado becas, han aumentado los esquemas de crédito, se han creado propedéuticos en otros países para preparar mejor a los alumnos. Yo creo, para decir en una palabra y muy brevemente, que muchas de estas políticas son importantes, pero al final de cuentas son completamente insuficientes. No es a la altura de la educación superior que los países pueden realmente cerrar brechas de desigualdad que son producto del origen socioeconómico de los jóvenes, de los niños y jóvenes, y de toda su trayectoria escolar. Es decir, mientras no logremos corregir desigualdades de base entre los hogares y no logremos tener una educación temprana muy potente, con redes que esas sí debieran ser de clase mundial, porque ahí se juega el futuro de la equidad en América Latina, y luego unos sistemas escolares que tengan mejores desempeños cognitivos en creación de competencias socioemocionales y en general en preparar a todos de una mejor forma, capacitar mejor a todos para que puedan efectivamente ingresar a una educación superior y aprovecharla mejor. Yo creo que en realidad todos estos otros programas son interesantes, son necesarios, son vitales de hacer, pero en realidad no responden a los desafíos de fondo. O sea, escuchándote a ti, a Juliana, necesitamos políticas agresivas, educativas en el sistema escolar para cerrar las brechas, combinados, por supuesto, con estas políticas que mencionaba Juliana, pro equidad, que logra identificar a los alumnos, asegurar que todos los alumnos, independiente de su situación socioeconómica, puede acceder a las mejores universidades. Ahora, durante la pandemia, en marzo de 2020 llegó la pandemia y la mayoría de las instituciones de educación superior en el mundo suspendieron sus clases presenciales y pasaron a clases virtuales o remotas. José Joaquín, siguiendo contigo un minuto, ¿nos puedes contar sobre la situación de educación superior en América Latina ahora, durante la pandemia? ¿Cómo las universidades han respondido a la crisis? ¿Qué está pasando en la mayoría de los países? Ahora, sabemos que hay un problema de conectividad, sobre todo las brechas digitales, que son muy importantes para poder acceder a la educación remota. Pero quisiera que te enfocaras tu respuesta en las diferencias en la capacidad de respuesta. Sí, efectivamente ha habido una respuesta bastante generalizada, que es tratar de armar en muy poco tiempo, bajo la presión de la pandemia y de la parálisis que eso significó de los sistemas económicos, de crear una especie de régimen de emergencia de algo que llamamos educación a la distancia, pero en realidad no es propiamente lo que en la literatura se ha venido estudiando desde hace 20 años como educación virtual, educación a la distancia, o tiene distintos nombres. Es enfrentar una situación de emergencia donde, claro, queda más en evidencia la diversidad de capacidades que hay entre países y dentro de los países entre distintos grupos sociales. Y ahí lo vemos, una parte importante es lo que mencionaba respecto al desigual acceso a las tecnologías, y yo he visto a los países, ya a los gobiernos, y a las universidades mismas, y a otras instituciones, haciendo enormes esfuerzos para poder facilitar la conexión de sus alumnos, particularmente aquellos que vienen de sectores rurales, que viven en zonas apartadas. Ha habido realmente un enorme trabajo, pero eso no ha resuelto las desigualdades de base, digamos, en términos de acceso a la tecnología. Un siguiente problema que no nos gusta confesar a los docentes, a los académicos, es la baja preparación de los docentes en América Latina, porque la verdad es que solamente unas pocas instituciones habían estado desarrollando potentes programas de educación a distancia. Para la gran mayoría de los
docentes de América Latina, que son decenas de miles, en realidad su habilidad está en hacer clases presenciales. Ya hay una inercia conservadora enorme en nuestras instituciones. Los estudiantes mismos han sido, digamos, forzados a un modelo de emergencia, de atención, de clases que en el fondo replican lo presencial ahora a distancia y generan un agobio y una sensación de frustración de muchos de nuestros jóvenes, con razón, digamos, que también están haciendo un enorme sacrificio para participar en esto. Y finalmente, lo que uno observa también en todos los países es cómo los directivos y los profesionales que crecientemente se han hecho cargo de la gestión de nuestras universidades en toda América Latina, donde hay crecientemente fenómenos de gerencialismo o revolución managerial, o como se le quiera llamar, abocado realmente a manejar un sistema completamente distinto al que las universidades conocían, con costos crecientes, porque efectivamente muchos de estos cambios han aumentado los costos, y con ingresos decrecientes. Y yo creo que ese es el gran desafío que van a enfrentar en los próximos meses y años nuestras universidades y demás instituciones de educación superior, cuya estructura de costos está adaptada a una especie de paquete tecnológico cognitivo de clases presenciales que probablemente resulta demasiado caro para los tiempos que vienen, que serán, ya hablaremos de eso, de muchísimo mayor austeridad. Bueno, José Joaquín, tú nos hablabas, muchas gracias, de cómo está la oferta, las instituciones de educación, cómo están respondiendo las universidades e institutos a esta crisis. Juliana, que tú que estudias más la demanda, brevemente, ¿no? Para que podamos llegar a las preguntas del público y hablar un poco de la pospandemia. ¿Cómo podemos anticipar que esta crisis, tanto en lo económico como en los temas de salud pública, va a afectar el lado de la demanda por educación superior? Si nos puedes hablar muy brevemente de algunas tendencias que has observado en la región. Pues una tendencia que hemos observado en Colombia es que llevamos unos años viendo una caída de la demanda por la educación superior privada. Y en un trabajo estamos intentando justamente estudiar qué hay detrás de esta caída de la demanda en el país. Pensamos que no está explicada por cambios demográficos, sino que hay algo más detrás de esto. Y al mismo tiempo hemos visto una tendencia, como ya se mencionó acá, al aumento en el número de estudiantes matriculados en programas de instrucción virtual del GOMEMERA. Esto antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia, creo que podemos estar seguros que habrá una caída en la demanda por la educación superior. Creo que la pregunta, en el contexto de América Latina, creo que la pregunta no es si habrá una caída o no, sino qué tan grande puede ser. Por un lado, diría que algunos estudiantes pueden decidir aplazar el ingreso a la universidad porque consideran que se volvió menos atractiva, no se interactúa físicamente con sus pares ni con sus profesores, y esto puede ser particularmente importante en algunas carreras intensivas en competencias prácticas que tienen un componente de trabajo de campo, de laboratorio. Pero por el otro lado, con la crisis económica, creo que a muchos puede resultarle muy difícil costear el valor de la matrícula. Y voy a decir que este impacto en la decisión puede ser particularmente fuerte en América Latina, en donde la red de seguridad social está menos desarrollada y en donde se prevé que los impactos económicos del coronavirus serán potencialmente devastadores y se espera que la pobreza aumente. Y ello hará que muchos estudiantes, las familias de muchos estudiantes, especialmente los hogares más vulnerables, no tengan cómo costear la matrícula a la universidad o se vean obligados a desertar para apoyar a su hogar en estos momentos de crisis. Ha habido diferentes proyecciones sobre qué tan grande va a ser esta deserción y creo que hay mucha incertidumbre, pero en todo caso lo cierto es que se ha visto en la región una presión porque las universidades reduzcan el precio de la matrícula en este semestre que viene. Algunas universidades en Colombia, por ejemplo, han ofrecido en efecto descuentos para evitar que se desplome la demanda y una deserción que podría ser devastadora. Lo cierto es que sería muy lamentable que los logros alcanzados en equidad se pierdan a costa de la crisis de la pandemia y por ello la necesidad de que las universidades y el Estado mismo expandan o cuando menos mantengan los créditos estudiantiles es muy importante ahora. Y urge que las universidades aprovechen las ganancias habidas en su capacidad de identificar a los estudiantes más vulnerables a la deserción para estar pendiente de ellos en estos momentos. La caída en la demanda creo que va a afectar especialmente a las universidades privadas porque los recursos de estas universidades en gran medida dependen de la matrícula que cobran.
Y dado que la mayoría de universidades apenas logran un equilibrio financiero, como ya se mencionó, entre los ingresos de sus matrículas y los costos de operación, incluidos los costos de planta, el impacto financiero puede ser importante. Es probable que algunas universidades se vean obligadas a reducir sus gastos, incluido el de personal. Y lo cierto es que no se ha visto una respuesta del gobierno nacional para hacerle frente a esta coyuntura tan difícil por la que atraviesan las universidades, o por lo menos no en Colombia. Muchas gracias. No, bueno, parece que está pasando, la situación está muy parecida en los Estados Unidos, Miguel, que he leído que, bueno, también se escucha en América Latina y los Estados Unidos que muchas familias han reclamado que las universidades debieran bajar su precio, porque en realidad las universidades no están ofreciendo el mismo producto o el mismo servicio que antes la pandemia, pasando de presencial a virtual. ¿Qué se refieren con eso en el contexto de los Estados Unidos? Y quizás, Miguel, puedes también decirnos tu opinión sobre América Latina. Particularmente, me gustaría que reflexionaras sobre el efecto de la posible pérdida de estudiantes que mencionaba Juliana. Sí, o sea, la situación en Estados Unidos, yo diría, no tengo mucho que aumentar con relación a lo que dijo Juliana y lo que dice José Joaquín. Son más o menos los mismos desafíos. ¿Quién sabe? Un pequeño desafío adicional que existe en Estados Unidos, que tiene que ver más que nada con el sector más selectivo, es que en los últimos años, los últimos 10, 20 años, ha habido muchos más alumnos extranjeros. Siempre han habido alumnos extranjeros en Estados Unidos, pero para algunas instituciones han comenzado a tomar mucha más importancia en su matrícula, ¿no? Y eso, el efecto directo de la pandemia, obviamente, es que hay menos contacto con otros países en términos de vuelos, en términos de visas, etcétera, etcétera. Y el tema se ha agravado inclusive en el último mes por iniciativas del gobierno americano que han puesto en entredicho, digamos, si es que van a ver las facilidades migratorias que antes existían. Eso, el gobierno ha dado un poco marcha atrás en el último par de días, pero ese creo que es el desafío adicional. Fuera de eso, es lo que dicen José Joaquín y Juliana, es difícil enseñar el teaching, es difícil enseñar en este momento. Todos los desafíos de intentar hacer esto a distancia están ahí. Y como decía Juliana, en el tema de sorting, el hecho de que los alumnos no pueden estar en el campus necesariamente, no se pueden conocer, etcétera, etcétera, baja también el valor de lo que las universidades venden. La incertidumbre es igual enorme acá, en el sentido de que no se sabe bien, el año escolar va a comenzar en agosto, septiembre, y no se sabe bien exactamente cuál va a ser la demanda, veremos. Bueno, gracias, Miguel. Antes de ir a las preguntas del público, quisiera hacer una última pregunta a los tres sobre educación superior, pensando post-pandemia, post-vaccine. ¿Cuál creen que ha sido el efecto disruptivo de la pandemia en educación superior? ¿Creen que será una adopción masiva de online learning o se volverá a la presencial? Y quisiera comenzar con Juliana, y me gustaría que te enfocaras en las potenciales desigualdades que podría generar. Sí, pues yo comenzaría desde el principio, y es que muchas universidades han tenido que ajustar incluso sus criterios de admisión. Desde muchos países, a raíz de la pandemia, se suspendieron las pruebas estandarizadas que son utilizadas en el proceso de admisiones de las universidades. En Colombia, por ejemplo, las medidas de confinamiento obligaron a que se aplazara la fecha en la que más de 500,000 de bachilleres presentarían la prueba de estado, que para muchas universidades es un criterio central en el proceso de admisiones. Y sin esta prueba, algunas universidades se han visto obligadas a, por ejemplo, crear su propia prueba de admisión virtual. Y hay que decir que en una región en donde el acceso a internet estable no es universal, esto puede poner barreras a la entrada. Algunas universidades selectivas en Colombia debieron tomar medidas más controversiales, como en algunos casos otorgar admisión sistemática a todos los inscritos de los mejores colegios del país. Esto pues ha llevado a un debate, porque si bien puede que las implicaciones de este cambio no sean tan grandes, porque en la práctica casi todos los estudiantes de estos colegios eran admitidos a este tipo de instituciones, lo cierto es que sí ha suscitado un debate acerca del impacto de la crisis en la equidad en el acceso a la educación superior. Por otra parte, creo que la pandemia aceleró algunos de los retos que ya existían con el cambio tecnológico en cuanto a la oferta de formación virtual,
Y en Colombia, así como otros países en la región, como ya se mencionaron, el número de estudiantes en programas de formación virtual sí ha aumentado, pero la pandemia obligó a las universidades, tanto las selectivas como las no selectivas, a volcarse en la instrucción en línea, y esto conlleva varios retos, ya algunos de los cuales se mencionan acá. Uno es un reto pedagógico a los profesores, justamente de ajustar su instrucción en línea y mantener un nivel de comunicación efectiva con los estudiantes. Para los estudiantes también es un reto de aprender en línea y mantener un nivel de engagement o compromiso similar a lo como lo hubieran hecho en persona. Y también un reto tecnológico de disponibilidad de equipamiento y conectividad, ¿no? Las últimas cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ofrecen un panorama un poco sombrío, y es que en América Latina solo uno de cada dos hogares cuenta con un equipamiento tecnológico y conectividad de banda ancha. Y si bien podemos suponer que esta cifra es más alta para los estudiantes y los docentes de la educación superior, lo cierto es que las diferencias en conectividad entre hogares van a exacerbar las brechas en la educación superior que se recibe entre estudiantes y entre áreas geográficas. Por supuesto, creo que es temprano y solamente podremos saber el impacto en unas semanas. Muchas universidades están comenzando su año académico en unas pocas semanas. Y si bien han anunciado que el retorno a la instrucción presencial será gradual, lo cierto es que la región no ha contenido la pandemia y el contagio del virus en muchos países de la región no está controlado. O sea, Colombia, por ejemplo, sigue extendiendo la carretera en un contexto que está muy difícil. Por último, quiero simplemente terminar diciendo que creo que otro efecto disruptivo de la pandemia en la educación superior tiene que ver con el panorama que enfrentan quienes se gradúan este año o el año entrante en medio de unas condiciones económicas muy difíciles y un mercado laboral que puede estar deprimido. Igualmente, la incertidumbre para los estudiantes latinoamericanos que estén buscando irse a hacer estudios de posgrado, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa, es complicado no solamente por cuestiones de salud y el anuncio de muchas universidades de recortes presupuestales, sino también por un clima político actual que está difícil. Por fortuna, se frenó el proyecto de la administración Trump de obligar a los estudiantes extranjeros matriculados en universidades con instrucción en línea a irse a los Estados Unidos, pero en todo caso hay un ambiente de incertidumbre y de desasosiego muy desafortunado para los estudiantes de América Latina que están interesados en continuar sus estudios en este país. Gracias, Juliana. No, fascinante y bueno, preocupante, y hay mucha incertidumbre, como dices tú. Ahora, profesores de negocio, Miguel, como Scott Galloway, que yo he leído de NYU, por ejemplo, predicen que la pandemia va a transformar el paisaje de educación superior. Ellos argumentan que va a haber mayor colaboración entre las universidades prestigiosas de élite de los que escribes tú en tu libro, como Stanford, MIT, etcétera, y empresas de tecnología como Google, Facebook, Microsoft. Según estos profesores, estas colaboraciones permitirán expandir las matrículas con unos diplomas híbridos de alta calidad, pero a un costo mucho menor de lo que cobran hoy en día. Ellos también anticipan que muchas universidades de segunda y tercera categoría van a tener que cerrar. En el último capítulo de tu libro, reconoces el potencial efecto disruptivo de la tecnología, los MOOCs, que escribiste, por supuesto, antes de la pandemia. Pero al mismo tiempo eres bastante más escéptico que Galloway y otros profesores con el resultado de esta transformación. O sea, mencionas, por ejemplo, el caso de University of Minerva en tu libro como un ejemplo. ¿Crees que esto es un modelo deseable, replicable, expandible, el modelo que propone Galloway? ¿Crees que la pandemia va a acelerar este cambio del paisaje? ¿Y cómo ves las universidades en el futuro de los Estados Unidos y, bueno, por cierto, América Latina? ¿Tú crees que la pandemia va a ser una amenaza al modelo de las universidades selectivas? ¿Y por qué finalmente eres más escéptico que personas como el profesor Galloway? Gracias, Greg. Sí, he leído los artículos y cosas de Scott Galloway. Y bueno, él es parte de un coro de gente que piensa que se va a caer el esquema. Sin duda, concuerdo en el sentido de que pueden haber muchas universidades en el sector privado, especialmente en Estados Unidos, o como decía Juliana, en Latinoamérica, que cierren, que tengan dificultad. En eso concuerdo. En general he sido más escéptico de que el cambio tecnológico, que por ejemplo es esta enseñanza a distancia con lo que estamos experimentando ahora mismo mientras hablamos,
tenga un efecto tan fundamental sobre las universidades más selectivas. Para comenzar, no es la primera vez que escuchamos que un cambio tecnológico va a liquidar a la universidad. Es algo que, si es que pensamos en la universidad original, en la Edad Media Alta, digamos, en el año 1100, las universidades existían parcialmente porque los libros no existían, eran caros, y existían como un sitio para que los alumnos puedan leer y escuchar lo que está en los libros porque no se podían comprar. Cuando los textos aparecieron, uno puede decir, bueno, las universidades ahora van a desaparecer. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos ir y aprender sociología en la biblioteca leyendo un libro. Entonces ya no hay motivo para que exista la universidad. Similar cosa se dijo con la televisión. Ahora con la televisión un profesor puede dictar clases donde sea en el país. Entonces, ¿para qué necesitamos todas estas universidades? Entonces, ese es un punto. La otra cosa por la que pienso que, quién sabe, yo no creo que los cambios van a ser en el sector selectivo como los que funcionan Galloway. Si lo que la universidad selectiva, ya sea la Universidad de los Andes o Stanford, vende, es parcialmente sorting, es el conocer a otra gente, ser parte de un grupo intelectual presencial, etcétera, etcétera, eso no es algo que es fácil vender por Zoom, ¿no? No, eso requiere de formar un grupo exclusivo y de que esta gente pueda interactuar en el día a día por bastante tiempo. Y eso es algo que no veo que la tecnología cambie fundamentalmente. Una de las principales empresas que hace estos cursos MOOC, que se llama, me olvido de su... De su Massive onda, Online... Minerva, no, no, sí, Coursera, tiene como su logo, dice, we provide universal access to the best education. Entonces dice, nosotros damos acceso universal a la mejor educación. Si la educación es sobre enseñanza, eso puede ser cierto. Si es que es teaching, puede ser cierto. Si la educación tiene un componente de sorting, que es como el principal negocio de las universidades, de las universidades digamos, selectivas, esa frase no tiene ningún sentido, porque no puede haber acceso universal a la mejor educación. Si parte de lo que hace la educación buena para algún grupo es exactamente el hecho de que es exclusiva, de que no puede entrar cualquiera que quiera a la Universidad Católica en Chile o a la Universidad de Sao Paulo en Sao Paulo. Entonces, yo soy escéptico porque creo que esa parte no cambia necesariamente y eso no va a cambiar. Ahora, tú has dicho una palabra importante que es post-vacuna. Si la vacuna nunca llegara, ahí sí pienso que hay un problema fundamental para las universidades selectivas, ¿no? Pero si es que tú dices que va a llegar una vacuna, que creo que es bastante, bastante probable que llegue, incluso sí. Ya están diciendo que va a llegar para principios del próximo año. En ese caso, no pienso que lo que es disruptivo va a ser tan grave para las universidades más de élite, pero sí estoy de acuerdo con Galloway en que más abajo en el mercado va a haber destrucción y van a haber sitios. Ya se ve en Estados Unidos, estaba viendo una cosa interesante últimamente de un campus en Vermont en venta. Entonces, esa universidad cualquiera que se cerró y ahora los dueños, digamos, los trustees, lo que sea, quieren vender el campus para pagar algunas deudas. Entonces, sí van a haber cambios, pero creo que no es exactamente en el esquema o en el segmento donde él piensa que van a haber cambios principales. Y los cambios estarían en teaching más que en sorting y research, ¿no? Sí. O sea, la investigación tampoco puede ser, por ejemplo, y aún hay cosas que no sabemos. Puede ser que en los próximos 6 meses todos concluyamos que el enseñar por Zoom y el interactuar por Zoom es una maravilla. Por ejemplo, eventos como el que estamos haciendo ahora serían imposibles sin Zoom. Entonces, claramente tiene un lado bueno, ¿no? Pero por otro lado, puede ser que los alumnos y los profesores concluyan que esta realidad es la peor cosa. Yo tengo una hija de 19 años y veo que ella y sus amigos están desesperados por volver a las aulas. Entonces, quién sabe, ellos no están concluyendo que esta es la mejor maravilla que llegó, digamos. Entonces, queda por ver. No estoy seguro lo que va a pasar en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para finalizar, antes de ir a las preguntas, y hay muchas, José Joaquín, ¿cómo ves tú, cómo respondes tú, cómo ves tú el futuro de educación superior en América Latina post-pandemia? ¿Cómo podemos anticipar cambios similares a lo que anticipa el profesor Galloway, como una transformación de la educación superior, o estás más de acuerdo con lo que dice, lo que plantea Miguel? A ver, parece que ni uno ni lo otro.
¿En qué sentido? Me parece que lo que tenemos por delante es un entorno donde se desenvuelve la educación superior en América Latina extremadamente negativo. Cuando la CEPAL habla de una década perdida otra vez, efectivamente apunta a una realidad, un crecimiento lentísimo, ingreso per cápita que de aquí a 10 años todavía no va a haber recuperado los estándares pre-pandemia, agitación social por la crisis sobreviniente, inestabilidad política, crisis de las formas de representación democrática que vienen de antes. En fin, es un panorama que en realidad hace pensar más bien en condiciones favorables para lo conservador y no para lo disruptivo en el sentido de grandes innovaciones. Yo veo más bien a las universidades teniendo que manejarse en ese entorno absolutamente turbulento, con unas comunidades que van a reemerger a la nueva, no sé, normalidad o a la nueva racionalidad o a lo que sea, estresadas y agotadas, y que en realidad no van a estar en condiciones de implementar enormes innovaciones en ninguno de los planos, ¿no? Entonces, creo que va a haber menos recursos y por lo tanto más competencia entre las instituciones, ya sea en los mercados o en el ámbito del patronazgo político, para obtener márgenes de recursos que les permitan subsistir. Enseguida, internamente, unas actitudes defensivas de los distintos actores, particularmente los académicos, a retener lo que tienen y a no tener que hacer grandes cambios. Y creo que el terreno mejor del test va a ser la docencia. Vamos a tener realmente una docencia que cambie el paradigma completamente, como a veces se supone. Bueno, a mí me parece que es difícil imaginar eso, ¿no? Por lo que ya se ha dicho por varios de nosotros, y porque además se está pensando todo el rato ahora el cambio de la docencia como un cambio de la plataforma tecnológica de base, cuando en realidad el problema de la docencia en América Latina tiene que ver con organización del currículum, con la calidad de los profesores, con el tipo de objetivos y de competencias que se quieren formar, con el proyecto formativo, no solamente cognitivo, sino de carácter, de hábitos, de disciplina, de auto manejo de las personas en su autonomía y libertades. Son problemas de gran envergadura que yo no veo que vayamos a tener unas condiciones relativamente favorables para enfrentarlas. Y eso se va a traducir seguramente en cambios marginales, particularmente en las universidades más selectivas, que van a lograr navegar bien, porque acá en situaciones críticas el efecto Mateo, de que aquel que ya tiene algo le va a ser dado más, como dice la Biblia, y al que no tiene o tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Bueno, eso opera particularmente en momentos de crisis y lleva a reacciones, me parece a mí, esencialmente conservadoras. Bueno, fascinante la conversación y de hecho, bueno, agradezco mucho a los tres también por ser súper concisos y llegamos nosotros justo a las 12 para tomar preguntas del público. Quiero decir al público, agradecer sus preguntas que son excelentes, son muchísimas, así que lamentablemente no vamos a poder responder a todos, así que tratamos de organizarlos un poco por tema. Así que tenemos los últimos 15 minutos y les pido a los panelistas que sean muy al punto. Bueno, las primeras dos preguntas son para Juliana y vienen de Colombia. Primero viene de Vladimir Ortiz y es la segunda pregunta de Nicolás Riveros, ambos relacionados sobre el efecto de las universidades públicas en el financiamiento de la demanda. Juliana, pregunta a Vladimir, ¿el financiamiento a la demanda no debilita la universidad pública? También pueden pensar esto Miguel y José Joaquín. Y Nicolás Riveros pregunta si en Colombia algunos perciben que uno de los problemas de las políticas de financiamiento de la demanda, como el programa SERPI lo paga, que has estudiado mucho tú, Juliana, es que se convirtieron en una política central o exclusiva de educación superior del país, dejando en un segundo plano otros retos históricos.
desfinanciación de la educación pública, estigmatización del sector público, etc. Entonces, quizás parto la primera pregunta, puede responder Juliana, y paso la segunda pregunta a uno de los otros dos panelistas. Claro que sí. Uno de las respuestas más interesantes que me pareció después de que publicamos el estudio de los impactos de este tipo de programas de ayuda financiera es la reacción que tenía en Colombia los resultados. Creo que una de las reacciones más fuertes que tuvo la política de Ser Pilo Paga en Colombia es que el 80% de las personas que recibieron la ayuda financiera eligieron matricularse en universidades privadas y no públicas. Y eso generó un temor de que las universidades públicas estuvieran perdiendo estudiantes matriculados, y especialmente estudiantes estrellas que sobresalieran por sus méritos académicos. A mí esta preocupación me ha parecido un poco exagerada por varias razones. Uno es que cuando uno ve los datos, no es cierto que haya habido un éxodo de estudiantes con excelente desempeño académico de las universidades públicas. Simplemente los datos no los muestran. Porque las universidades públicas son universidades que admitan a un pequeñísimo porcentaje de las personas que se inscriben. El hecho de que sean de buena calidad y además gratuitas las hace muy atractivas para muchos. Entonces uno ve en los datos que simplemente después de que se implementara el programa Ser Pilo Paga, las universidades públicas de alta calidad seguían matriculando a gente excelente. Lo cierto es que en todo caso hubo una presión política muy grande por nivelar de alguna manera lo que se percibía como un beneficio demasiado desproporcionado a las universidades privadas, viendo el beneficiario no como el estudiante que ahora tiene la oportunidad de pagar su educación de calidad, sino viendo el beneficiario como la institución, lo cual me pareció curioso. En todo caso, lo cierto es que a raíz de esta polémica se modificó el programa Ser Pilo Paga. Hoy el programa Ser Pilo Paga en Colombia ya no existe. Ahora se llama Generación E. La Generación E se ha modificado de varias maneras. Una es que generó una política que se llama Generación E de Equidad, en donde le otorga acceso gratuito a universidades públicas, justamente tratando el gobierno de responder frente a la preocupación de las universidades públicas, que tienen un poder muy importante en el país. Termino ahí con una respuesta más corta. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Juliana. La segunda pregunta, son dos preguntas que voy a juntar en una para José Joaquín. ¿Piensa que el gobierno debe apoyar financieramente a las universidades, incluyendo a la privada? Si es así, ¿qué tipo de apoyo debería dar? Y la segunda pregunta que está relacionada, que viene de Sandra Ziegler desde Flaxo, en Argentina, ¿considera que los organismos en cada país regulan y evalúan las carreras de educación superior, así como los estados? ¿Responderán con flexibilidad para acompañar a las universidades en el proceso de transformación que las universidades tendrán que realizar en el escenario post-pandemia? Eso los dejo a José Joaquín. Muy interesantes preguntas, en realidad. Sí, me parece a mí, si estamos hablando que América Latina tiene un sistema mixto de provisión y de financiamiento, y que alrededor de la mitad de los estudiantes, y entre ellos muchísimos estudiantes de escasos recursos, en varios de nuestros países, acceden a esas instituciones privadas, me parece que los gobiernos no van a poder seguir haciéndose ciegos frente a esa realidad y decir, solamente apoyamos a universidades estatales. En realidad el problema es no tanto a qué tipo de institución jurídica o desde el punto de vista del control propietario apoyamos, sino cómo apoyamos a los estudiantes, particularmente aquellos de menores recursos. Y una política destinada a apoyar a los estudiantes, obviamente que tiene muchas distintas posibilidades. Lo más lógico en América Latina sería ampliar al máximo esquemas de créditos contingentes al ingreso, donde las personas reciben y estudian gratuitamente, pero luego al egresar y después de un cierto tiempo empiezan a devolver el préstamo, nunca pagan más de un X%, 5 o 10% de sus ingresos, y pagan a lo largo de 10, 15 o 20 años, dependiendo de lo que determine la ley, y lo que no alcanzaron a pagar porque tenían sueldos reducidos, porque parte del tiempo no estuvieron en el mercado laboral, etc., lo cubre el Estado con subsidio fiscal. Ese tipo de esquemas de crédito
que se han ensayado ya y han tenido amplia aplicación en otros países, que se está aplicando parcialmente también ahora en Chile, efectivamente permiten favorecer a los estudiantes que luego eligen dónde quieren ir a estudiar, ¿no? Y además puede, por cierto, haber becas, puede haber formas de apoyar a instituciones en general, públicas y privadas, con algunas exenciones tributarias, facilitar los sistemas de donación privada a todo tipo de instituciones. En fin, creo que dado que vienen tiempos de mucha austeridad y de gran presión sobre los fondos públicos, lo lógico será esperar que los gobiernos realmente imaginen nuevos instrumentos que les permitan a las instituciones navegar en esta situación. Y respecto del aseguramiento de la calidad y si van o no a aportar al cambio en la docencia particularmente, yo soy bastante escéptico porque veo que la deriva de los sistemas de aseguramiento de la calidad en América Latina ha ido hacia un creciente burocratismo, es decir, a controlar a las universidades externamente cada vez más en términos de una especie de matriz de insumos para ver si las instituciones cumplen o no cumplen con requisitos cuantificables que son llevados a determinado tipo de indicadores, y esto termina siendo un ejercicio, digamos, realmente poco relevante para el mejoramiento de la calidad, que es algo que se mide más cualitativamente, donde uno confía básicamente en las instituciones y se preocupa de que ellas mismas tengan potentes sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y el sistema externo va a mirar más bien a las universidades que están en riesgo y que necesitan mayor apoyo. Y por lo tanto, el sistema de aseguramiento en su conjunto termina apoyando y estimulando el cambio y el mejoramiento y no transformándose en otro instrumento de defensa corporativa y de conservantismo para el sistema. Y con José Joaquín, yo solo quisiera insistir con un tema que tú mencionaste antes, de la necesidad de compensar las inequidades en los primeros, en educación preescolar y escolar. Y con presupuestos reducidos ahora en los próximos años, ¿cómo crees tú esto va a afectar el presupuesto y el gasto en educación superior, cuando va a haber mayor demanda para nivelar las brechas del sistema escolar? Yo creo que lo va a afectar directamente en todos los países. Después de unas últimas dos décadas que han sido bastante crecedoras en términos de los presupuestos de las universidades, tanto por el lado público como por el lado de la demanda privada y del pago privado, viene ahora una generalizada reducción de los recursos que, digamos, los países tendrán que luchar para mantener el nivel actual de gasto por alumno. ¿Y dónde va a estar puesta gran parte de la presión? En los niveles más iniciales de la educación, por un lado, y por otro lado, una gran presión sobre los gobiernos y las universidades para que mejoren su sistema de utilización de los recursos que reciben, es decir, cómo optimizan y vuelven más efectivo el rendimiento de los recursos de los cuales tienen. Es decir, todo este discurso que se atribuye a veces al neoliberalismo y a ideas, digamos, como más ideológicas, en realidad va a tener un sustento en la realidad concreta en que se van a desenvolver las actividades de las instituciones, y obviamente que el público, el electorado, va a reclamar de que los recursos sean usados con gran cuidado y de la manera más efectiva y equitativa posible. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a terminar con Miguel, porque nos queda 5 minutos. Y son dos preguntas, Miguel. Laura Abreu pregunta, ¿prevén un cambio en el mercado? Por ejemplo, estudiantes que antes estudiaban localmente en un país se ven atraídos por estudiar online con matrícula más accesible en top universidades en América Latina. Entonces, ¿veríamos un cambio que afecta más a los países que sus universidades no son tan reconocidas versus aquellas top en América Latina? Un cambio en los esfuerzos de mercadeo sur-sur. Me parecía muy, muy interesante. Y finalmente, una pregunta de Fernando Fernández. ¿Es posible esperar que universidades élites como Harvard o Stanford
empiezan a ofrecer programas virtuales a estudiantes latinoamericanos a menor precio para competir con las universidades locales? Entonces, dejo a Miguel con esta última pregunta, dos preguntas excelentes. Y había, de nuevo, pido disculpa al público porque había muchas preguntas súper interesantes que no alcanzamos a contestar. Bueno, entonces lo dejo la última palabra con Miguel antes de cerrar este panel muy interesante. Gracias, Chris. Dos preguntas muy interesadas y relacionadas. Creo que ambas tienen que ver con la idea de que universidades de un país, digamos, puedan comenzar a ofrecer cursos en otro. Y eso hasta cierto punto ya está pasando. Por ejemplo, algunos de estos MOOCs y cosas son accesibles entre países. Eso, a mi juicio, tiene dos complicaciones. Una es que, una es una complicación que también existe dentro de cada país, que es que uno va a la universidad porque quiere aprender algo, y eso ya hay bastante acceso a cosas como MOOCs. Otro motivo por el que uno va es porque quiere un título que diga, he aprendido esta cosa. Y es más difícil otorgar títulos por esta vía. Entre países aún sería más complicado en el tema de que, digamos, si es que yo enseño desde la Universidad de Columbia, en la que yo trabajo, trato de vender un programa en Honduras, va a haber un tema de certificación ahí y de que Honduras diga si esta es una cosa válida. Entonces, veo potencial para eso, pero estas cosas me parece, o sea, estos obstáculos limitan un poco el asunto ese. Ahora, eso es algo que son preguntas bien, bien interesantes porque lo hacen pensar a uno también, cosas que quién sabe más sabe José Joaquín. Si se podría pensar en a nivel latinoamericano, por lo menos, intentar generar más esquemas que permitan este tipo de intercambio, ¿no? Esquemas legales. Estados Unidos, por ejemplo, uno de los motivos por los que le ha sacado ventaja a Europa en el tema de universidades de investigación, porque es simplemente que es un país más grande. Ese es parte del tema, que la densidad y el tamaño ayuda. Y Europa ha contestado un poco, está contestando últimamente, gastando mucha plata. Y número dos, han hecho este programa Erasmus, que llaman, que permite a las personas, digamos, ir de Inglaterra a estudiar en España y viceversa. Y eso creo que está dinamizando un poco el mercado. Entonces, es difícil en Latinoamérica. Pero creo que ese tipo de cosas, quién sabe, la tecnología nos empuje un poco más a hacer eso. Concuerdo un poco con José Joaquín que en este momento de crisis, sin embargo, quién sabe, es más difícil aún hacer esto porque, quién sabe, como él dice, las universidades lo que quieren hacer es protegerse, sobrevivir este duro momento y que más bien van a decir, no, lo último que yo quiero como universidad en Honduras es que una universidad mexicana venga y me esté tratando de quitar el mercado. Entonces, ese es, quién sabe, una limitante, pero muy interesante cosa igual. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ahora estamos terminando el tiempo. Solo quiero, antes de agradecer a todos, esta grabación será disponible en el canal de YouTube del BID. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a José Joaquín Brunner, a Juliana Lodoño y Miguel Orquiola, y todos que han escuchado y enviado preguntas. Ha sido un panel extremadamente interesante, aprendí muchísimo. Así que espero que ustedes también. Muchas gracias. Gracias por el tiempo a todos y por la atención. Gracias a ustedes. Luego.